Quiero presentaros una figura excepcional del Carmelo de Paraguay, la hermana Felicia de Jesús Sacramentado, más conocida con el nombre de Chiquitunga, que es como la llamaban en familia. Nació en Villarrica y desde muy jovencita se sintió atraída por Jesús. Con 16 años se hizo miembro de la Acción Católica y se dedicó a la evangelización de los niños especialmente, pero también a visitar a los enfermos, a los pobres, a los ancianos. Más tarde estudió magisterio y en su época de estudiante universitaria formó grupos de evangelización con universitarios y de catecismo y continuó haciendo el bien a todos los que estaban a su alrededor. Cuando empezó su trabajo de maestra, compaginaba el tiempo entre el trabajo, la oración, la vida en familia y el apostolado. Se conservan numerosas cartas suyas en las que habla del gozo que sentía en poder ayudar a los demás y decía: ¿qué razón tiene Jesús? Hay más alegría en dar que en recibir. Y a mí me gusta hacer feliz a los demás y me gusta compartir con ellos lo que a mí me hace feliz, que es la fe en Jesucristo. En cierto momento descubrió que el Señor la llamaba a hacerse carmelita descalza y sus amistades decían: no es posible, tú no puedes vivir encerrada en una casa. Y ella decía: si es lo que me pide el Señor, eso es lo que haré y lo haré con gozo. Así que con 30 años se hizo carmelita descalza en Asunción y solo 4 años después enfermó de hepatitis, un tipo de hepatitis que ya había llevado a la tumba a una hermana suya carnal, desarrolló otras enfermedades y falleció bien joven, con solo 34 años de edad. Cuando sentía que estaba para morir, pidió a las monjas que les leyeran el poema Vivo sin vivir en mí de Santa Teresa de Jesús. Ya lo conocen. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí después que muero de amor porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero: que muero porque no muero. Escuchando este poema, ella dijo: sí, yo vivo para Jesús, yo muero para Jesús, mi vida le pertenece y solo deseo amarle cada vez más y más. Y entregó su alma a Dios. Pidamos a Chiquitunga que interceda por nosotros ante el Señor para que le amemos con el mismo amor con que ella le amó.